¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Si pensamos en la Trinidad de DC, desde el punto de vista tecnológico, parecería que entre los artilugios de la civilización kryptoniana y hasta los batigadgets más avanzados que el dinero puede comprar, lo que la civilización de las Amazonas podría aportar los en ocasiones opacado. Sin embargo, si de Wonder Woman se trata, superheroína al más puro estilo de los cómics más americanos, miembro fundador de la Liga de la Justicia, semidiosa y princesa guerrera de las Amazonas, puedes preguntarte, tecnológicamente hablando, ¿qué tan maravillosa es realmente Wonder Woman? Creación de un psicólogo y escritor, William Moulton Marston, su esposa y co-creadora Elizabeth Holloway Marston, y un artista, H.G. Peter, apareció por primera vez en All-Star Comics número 8 en diciembre de 1941. Conocida como la princesa Diana de Temiskira, o Diana Prince para los amigos y super amigos, en sus orígenes se dijo que fue esculpida por su madre y aparentemente escultora freelancer, la reina Hipólita, y fue Atena quien le dio la vida, junto con habilidades y poderes sobrehumanos como regalos de los dioses griegos. Aunque en versiones más recientes del personaje se dice que es hija del mismo Zeus, lo que lo haría media hermana de Atena y de Apolo, de Artemisa, de Hermes, de Perséfone, Dionisio, Perseo, Heracles, Helena, Minos y las Musas. Un claro indicador de que seguramente Zeus no tenía televisión por cable ni internet. Entrenada por las Amazonas, desarrolló una amplia variedad de habilidades extraordinarias en estrategia, caza y lucha. Si bien estas características son sorprendentes por sí sola, Diana es poseedora de un arsenal tecnológico avanzado que a todo geek maravillaría. La invisibilidad es la cualidad de un cuerpo físico visible de no ser visto en condiciones de luz normales para un supuesto observador. Cualidad que hasta principios del siglo XXI se creía solo posible en la naturaleza, como en gases, seres u objetos que, por su tamaño, el ojo humano no era capaz de captar a simple vista. Pero la princesa de las Amazonas aparentemente dominó esta tecnología al crear un avión invisible en su juventud durante los años que pasó en Paradise Island. Lo diseñó como una mejora a los aviones de su madre, los cuales eran derribados al ser visto en el mundo de los hombres. Desde la era pre-crisis, el avión invisible era necesario debido a que antes de la crisis de las tierras infinitas, se reescribió la historia de Wonder Woman, en donde simplemente no podía volar. Aunque no se ha establecido claramente, el avión se encuentra almacenado mientras no está en uso, o lo dejó en un estacionamiento de un Walmart donde lo olvidó y no lo ha vuelto a ver, o simplemente ya no pudo pagar por el combustible. A los aviones que poseen una propiedad similar de invisibilidad se les denomina aviones furtivos o indetectables por radar, los cuales son aviones diseñados para absorber y desviar las radiaciones de los radares por medio de tecnologías furtivas. Aunque es habitual llamarle invisibles, no es muy correcto, ya que en parte estos aviones son perfectamente visibles y la invisibilidad es solo ante los radares. Y por otro lado existen otros aviones invisibles que sí buscan minimizar en lo posible su detección mediante medios visuales. En la actualidad las aeronaves estrictamente furtivas se consideran obsoletas, en opinión de la propia Fuerza Aérea de los Estados Unidos, debido a los avances en teledetección y análisis digital de señales que permite que sean detectados y atacados. Hoy en día todos los países fabricantes de armamento incorporan tecnologías furtivas a sus productos, pero ya no se prevé la realización de aparatos completamente furtivos como el F-117 o el B-2. Supongo que a nadie se les ocurrió cubrirlos con esas capas de invisibilidad como la de Harry Potter que puedes conseguir por Mercado Libre. El lazo de la verdad, originalmente llamado el lazo mágico de Afrodita, forza a quien captura a obedecer y a decir la verdad. Su creador, el mismo William Moulton Marston, creó a Wonder Woman, pero durante y después de la Primera Guerra Mundial, trabajó desarrollando pruebas de presión sanguínea mientras estudiaba psicología en la Universidad de Harvard, donde obtuvo su doctorado en 1921. La presión sanguínea fue una de las diversas variables medidas en las pruebas del polígrafo, incluida por John Augustus Larson en 1921, pensando que estaría asociada con las mentiras, hecho que se sospechaba al menos desde 1895, cuando el criminólogo italiano Cesare Lombroso inventó un dispositivo que la policía utilizaba para medir cambios en la presión sanguínea de los sospechosos de un crimen. Aparentemente su esposa Elizabeth tuvo un papel importante en la investigación, ya que le comentó en ocasiones que cuando se enojaba o se excitaba, su presión sanguínea parecía aumentar. Aunque el detector de mentiras no tiene nada que ver con la creación del lazo de la verdad, sí fue el resultado directo de su investigación sobre las emociones, pero se trataba más de su misión que de verdad. Así que Marston creó el lazo mágico como una alegoría del encanto femenino y el efecto de obediencia que tienen en las personas. Así que sería incorrecto afirmar que el lazo es un detector de mentiras, pero sí tuvo inspiración en el desarrollo de este dispositivo. Si crees que los dispositivos tecnológicos solo se limitan a los que tienen lucecitas parpadeantes
y requieren de una batería eléctrica con suficiente energía como para alimentarte por 10 años si fueras un reloj Casio o 10 segundos si fueras un iPhone. Claramente nunca jugaste Age of Empires en una LAN party. Si eres de los que les gusta el metal, pero no saben ni a qué temperatura se funde el hierro, deberías saber que la forja, al igual que la laminación y la extrusión, es un proceso tecnológico de fabricación de objetos conformado por deformación plástica que puede realizarse en caliente o en frío, y en el que la deformación del material se produce por la aplicación de fuerzas de compresión, utilizado para dar una forma y propiedades determinadas a los metales y aleaciones a los que se aplican mediante grandes presiones. ¿Qué habría sido de nuestra civilización sin la capacidad de maquinar herramientas para matarnos los unos a los otros? Si de metales se trata, Diana utiliza ocasionalmente armamento adicional en batallas formales, tales como armaduras ceremoniales con alas, y posee una espada forjada por Hefesto, que es tan afilada que puede desprender los electrones de un átomo. Si esto fuera así, su espada sería capaz de ionizar el aire y, combinado con una fuerza sobrehumana, podría cortar el aire con una fuerza tal que la fricción elevara la temperatura hasta el punto de que un aura de plasma le envolvería. Pero obviamente esto no es canon. Lo que sí es que en los 50s, la tiara de Diana era utilizada también como proyectil afilado, regresando como si se tratara de un boomerang. Incluso le permitía invulnerabilidad a los ataques telepáticos, algo así como un dispositivo con efectos de jaula de Faraday. Sin embargo, son los brazaletes de sumisión, un par de brazaletes de metal utilizados por Diana y otras amazonas, los que son más que extraordinarios, ya que los brazaletes han demostrado ser prácticamente indestructibles y capaces de absorber ataques, permitiendo no solo desviar balas de armas automáticas, ráfagas de energía y otros proyectiles, incluso de absorber el impacto de una caída. En Wonder Woman número 52 se mencionó por primera vez que los brazaletes estaban hechos de amazonium, un metal místico indestructible que solo se encuentra en las islas de Temiskira, y aunque actualmente se ha establecido que han sido forjados con fragmentos del escudo de Zeus, la Aegis, el Amazonium no deja de poseer propiedades que lo hacen competir con otros supermetales ficticios como el Adamantium, que conforma el esqueleto de Wolverine, y el Vibranium, del escudo del Capitán América. Diana Prince no es solamente fortaleza y belleza, sino diseñadora de aviones, tecnología furtiva y poseedora de armamento metálico de propiedades literalmente divinas. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y mejorar el contenido, o si simplemente quieres invitarme una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos, y si aún no estás suscrito al canal, ese es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Mario Santos Morales, para Lenin Ruiz Trujillo, para Miguel Gómez Aguirre, para Eric Misfits y un saludo para Álvaro Magaña. Ya sabes que si quieres que te salude, solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes. Recuerda también darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y, como siempre, nos veremos en el futuro.